es que puedo acceder muy fácilmente, de una manera simple, a propiedades o servicios de otros, sinceramente necesito comprar tantas cosas como compraba, y eso cambiaría la estructura de la economía capitalista tal como la entendemos. Pero si seguimos avanzando, todo lo que nos enseñaron el señor Kotler, producto, precio, bueno, el precio era coste fijo más coste variable más margen. Pero es que el verdadero desafío en la economía actual no es el precio, sino la monetización. ¿De cuántas maneras diferentes puedo encontrar? No se trata solo de poseer, sino de compartir. Sacarle el mayor rendimiento. Además de ser profesor de SIC desde hace muchos, muchos años, también trabajo en el sector privado. Pensad en Netflix. Netflix está creciendo exponencialmente en el mundo de la televisión por una simple cuestión. Porque cada una de los contratos permite que otras tres personas disfruten del producto. Compartición, compartir el servicio se convierte en una tendencia. Eso decía Romero de la estrategia, tiene que ver un poco con la guerra. Luego vosotros vais a decidir si os parece que esto tiene sentido o no. Entonces, imaginaros que nosotros supiéramos todo de los soldados, de cada uno de los soldados, qué armas llevan, la precisión en los disparos, la velocidad a la que caminan, cuántos días puede sobrevivir sin perder, cómo reacciona ante las situaciones de peligro. Eso es lo que las compañías saben de vosotros, lo saben todo. ¿Vosotros pensáis que podríamos ganar una guerra si solamente nos fijáramos en cada una de estas cosas de cada soldado? Pues evidentemente no, microtáctica. Con dos cosas, inteligencia matemática y un buen general que lidere la batalla. Muchas gracias. Hace 7 años, yo tengo ahora 30, notaba pues que era una persona más en esa clase, ¿no? Era muy difícil ir a una entrevista y ganarte a la gente. Y empecé a aplicar mis conocimientos matemáticos e influir en las personas, como decía Macarena al final. Gané 250.000 euros en concursos, me di la vuelta al mundo gratis, estudié con Mark Zuckerberg en Silicon Valley, gané coches, cuentas de bancos. Pasados 4 años, 3 años y medio de la creación, empezamos a hacer M&A, empezamos a comprar empresas. En España compramos una empresa que se llama Blog de Chollos. Es un blog que es una cuarta parte de Foro Coches y que lo que hace es buscar en Amazon un producto, un champú, que esté al 90% de descuento. Hace un review en el blog, hace un artículo y le dice a la gente, si quieres comprar este champú, haz clic aquí y cómpralo en Amazon. Amazon se encarga de toda la logística, atención al cliente, pasarelas de pagos, análisis de fraudes, todo. Cuando el pedido está confirmado y el usuario ya está usando su champú en casa, nos paga una comisión. La suma de todas estas comisiones son las ganancias de nuestra empresa. No tan grande, como mis compañeros, pero muy bonito, ¿vale? Pero os vengo a hablar también de tecnología, de marketing digital, pero con otro toque, ¿vale? Con un toque social, ¿vale? Daros un proyecto que hemos hecho con PlayStation para personas con discapacidad, para personas con parálisis cerebral, ¿vale? Entonces, cuando me presento, la verdad es que en mis últimos 15 años he estado trabajando en el entorno tecnológico. He puesto ahí a la derecha que he vivido la transformación digital. Contraté mi primer community manager en el año 2003. Nacho está jugando sin necesidad de utilizar un mando. Una cámara recoge sus movimientos. Lo que hemos evitado es el control fino. Estas personas, por su factor patológico, tienen dificultades de coger un mando, por lo tanto, utilizamos su cuerpo, su tronco y su cabeza para poder interactuar con el videojuego y jugar. El videojuego se basa en los clásicos juegos arcade con 100 niveles y con un objetivo: normalizar la vida de personas con movilidad reducida. Decimos que los arcades tienen un éxito probado, o sea, divertido, pero son, ya está probado. Y el manejo es muy sencillo, por lo que estarían en igual de condiciones. Jóvenes como Nacho lo han testado con la supervisión de fisioterapeutas. Lo han venido a probar, han contado sus sensaciones y nosotros ven que realmente pues los patrones de posición de movimiento pues no se agravan y todos los otros sistemas, pues visual, auditivo, pues lo pueden modular bien para que la atención pueda darse. El resultado no es un juego terapéutico, sino inclusivo, pensado para que estos jóvenes puedan jugar con toda la familia o con sus amigos. De nada sirve crear entornos educativos inclusivos si después de acabar el cole mis amigos se van a jugar, les pasan miles de anécdotas y si yo al día siguiente en el cole me quedo después.
juego, porque no he sido partícipe del juego. Y esa es la mejor terapia. A personas con discapacidad, somos iguales al mundo. O sea, no por un juego ni por una película vamos a ser ni mejores ni peores. Yo os animaría a que dejarais huella, que hagáis lo que hagáis en la vida, intentar que no, dejar un poquito de huella en la sociedad, que yo creo que hace mucha falta. Muchísimas gracias y que tengáis una oportunidad.